Hola, ¿qué tal? Buen día. Les habla su maestra Stephanie Chávez Figueroa, de identificación, de la materia de identificación criminal. El día de hoy vamos a hablar de uno de los sistemas de identificación, pues, sumamente importantes en el momento, pues, de hacer la identificación de, pues, ya sea de personas vivas, muertas o restos óseos. Y, pues, para eso tenemos el día de hoy, pues, un invitado, el cirujano dentista Jaime Paul Ferré Soto, quien nos va a estar pues hablando más así a fondo, explicando, exponiendo pues la temática en cuestiones de odontología, con términos un poco más odontológicos. Y pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a la Universidad de Ensenada por tenerme como invitado y a la maestra Stephanie. Les voy a hablar un poco de lo que es odontología forense. Voy a empezar por temas básicos de odontología para que los temas que vaya explicando posteriormente sean más fáciles de comprender. Pues igual si tienen alguna pregunta, algo que quieren comentar, pues lo pueden hacer mediante comentarios, pues al final, ¿no? Y pues adelante, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Vamos a pasar a la presentación. La primera diapositiva. Pues no hay. Ok. Bueno, pues primero que nada, como tal, el concepto de odontología forense, que se basa en su objetivo. El objetivo es la aplicación de conocimientos odontológicos para lograr identificar personas. El concepto de identificación como tal en odontología forense se refiere al proceso de reconocimiento de un individuo, ya sea vivo o muerto, o sus restos cadavéricos, para lograr identificarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí voy a comenzar con algo básico de anatomía dental. La primera capa que tenemos aquí, la más superior, es el esmalte dental. Es una capa del diente que mide aproximadamente 2 a 3 milímetros. Es la capa más dura del diente. Y debajo de este se encuentra la dentina. La dentina le da soporte al esmalte. Y debajo de la dentina tenemos la pulpa, que es donde se encuentran todos los vasos y nervios del diente. En la parte de la raíz, que es la que está por debajo del hueso alveolar, que es donde se aloja el diente, tenemos el cemento. El cemento pues rodea toda la dentina que se encuentra en la raíz. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, pues es importante señalar que el ser humano tiene una dentición heterodóntica. Esto quiere decir que sus dientes se van a clasificar de acuerdo a la función. Los dientes tienen distinta función. Les voy a ir hablando de cada grupo de dientes de acuerdo a su función para que los vayan ubicando. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las dos, les puse las dos denticiones, la temporal y la permanente, donde les voy a señalar cuáles son las diferencias principales en cada una de estas dos para que ustedes vayan viendo cómo en la odontología forense vamos a determinar la edad, porque del estado de la dentición depende la edad que vamos a determinar en la persona que estemos analizando en la mandíbula. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, primero tenemos el grupo de los incisivos. El grupo de los incisivos son 8 en total. Tenemos 4 superiores, 4 inferiores. Están totalmente igual en la dentición permanente y la temporal. Tenemos 8. La función de estos, su función principal es cortar. Sin embargo, también cumplen funciones como es la estética, la fonética, pero en sí su función principal es cortar. Y estos los tenemos, como ya mencioné, igual en las dos denticiones. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos el grupo de los caninos. Los caninos, igual, tenemos 4 en la dentición permanente y tenemos la misma cantidad en la dentición temporal. Los caninos tienen la
principal función de desgarrar. Es el diente más fuerte de la dentición por su raíz, que es la raíz más larga que tenemos. Siguiente diapositivo. Ok, el siguiente grupo son los premolares. Los premolares se encuentran presentes únicamente en la dentición permanente. En la dentición temporal están ausentes. La función de estos es triturar, igual que la de los molares, pero no reciben tanto cargo al masticar como lo hacen los molares. La siguiente diapositiva, por favor. Estos son el grupo de los molares. En el caso de la dentición temporal únicamente tenemos 8 y en la dentición permanente tenemos 12. Como ya se fueron dando cuenta que en la dentición temporal no tenemos ni premolares ni terceros molares. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les puse una imagen de lo que es una cara oclusal de un molar. En este caso la puse para que vieran todas las marcas que tenemos como tal en el molar, que son surcos, cúspides, fosas, crestas. Esto hace al molar ya único por sí solo. Aunque seguimos un patrón de anatomía general, nuestros molares van a tener su anatomía única, además de que la posición de los dientes y otros factores que les voy a hablar más adelante es lo que nos van haciendo únicos en cuanto a nuestra dentadura. Muy bien. Perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí tenemos las diferencias principales entre la dentición temporal y la dentición permanente. En el caso del tamaño, por ejemplo, la dentición temporal, por supuesto que es mucho más pequeña. La dentición permanente es un diente más grande. El color, ambas denticiones, los dientes son blancos. Sin embargo, en la dentición temporal los dientes son blancos azulados, un blanco más brillante. Es por eso que les dice la gente comúnmente dientes de leche. Y en los dientes permanentes ya es un blanco más amarillento. En cuanto a la dentición, pues el número ya les mencioné que son dientes menos en la dentición temporal, tenemos 20, y en la dentición permanente tenemos 32 dientes. Es una forma de identificarlas, de distinguirlas. Y pues su forma, como podemos ver ahí, la raíz de los dientes temporales es divergente, o sea, están más abiertas las raíces, y la dentición permanente, sus raíces son más convergentes. En la siguiente diapositiva tengo una imagen. Ajá, aquí está la dentición temporal, donde sus raíces, la forma de sus raíces, que es divergente, es donde se van a acomodar el diente permanente para posteriormente erupcionar. Es por eso la forma de sus raíces. Siguiente diapositivo. Ok. Todo esto que les estaba explicando era para que vieran cuál es la importancia del odontólogo forense de identificar los dientes temporales o permanentes para determinar la edad de la dentición que está analizando. Por ejemplo, esta tabla que les puse aquí nos da un ejemplo de la edad que cómo vamos a determinar la edad en una dentición que estemos analizando. En este caso, pues tenemos una dentición temporal. Aquí les puse esta tabla con edades. Realmente en la literatura varían un poco las edades, son similares, pero no hay una edad fija. Por ejemplo, aquí en el caso de los caninos, que tenemos marcados ahí con anaranjado, los caninos inferiores, que dice que sale a los 18 meses, puede haber una variación de. Puede salir 4 meses antes o 4 meses después, y es completamente normal. El siguiente diapositivo, por favor. Aquí tenemos la dentición permanente, donde igual tienen una edad a la que van a erupcionar.
pero aquí en este caso puede haber una variación de un año. De más o menos en estas tablas o de esta forma nosotros vamos a ver una dentición y vamos a ver, no, pues ya tiene su, no sé, su segundo premolar superior erupcionado, quiere decir que ya tiene 11, tiene entre 10 y 12 años. Sí, en cuestiones de cuando se realiza, por ejemplo, alguna que se tiene sospecha, pues, de querer identificar, pues, a una persona, pues, ya sea viva o muerta, siempre hay un intervalo de edades, ¿no? No es una edad fija. Siempre si vamos a, por ejemplo, si se trata de un individuo, no sé, de 25 años, pues siempre vamos a ponerle que de entre 25 a 30 años. Siempre hay un intervalo en cuestiones de edades. No es que defina una edad fija o que exista una edad fija, sino que van a existir un intervalo ahí de años. Sí, no se puede dar específicamente porque no cada persona puede haber una variación. Pues, sí, depende también su desgaste de las piezas dentales. Es muy distinto. Adelante, claro, doctor. Bueno, en la siguiente diapositiva. Ok, esta tabla la encontré en un libro de odontología forense. Esta tabla de Gustafson nos muestra cómo vamos a determinar la edad en caso de que ya tenga todos sus dientes erupcionados. Porque si le están erupcionando los dientes, pues ya dependiendo cuáles dientes tenga erupcionados, determino su edad. Pero si ya tiene todos erupcionados, entonces nos podemos basar en esta tabla. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, primero que nada se va a medir la atrición de los dientes. ¿Qué es la atrición? Pues es el desgaste en el borde incisal o oclusal de los dientes, que es como la punta de la parte externa del diente. Se va a medir el desgaste en tres niveles, del 0 al 3, donde el 0 es ningún desgaste y el 1 va a ser desgaste en esmalte, 2 esmalte y dentina y 3 ya afectando la pulpa. Siguiente diapositivo, por favor. Bueno, también se va a medir el nivel de periodontitis, igual lo vamos a medir en tres niveles, donde 0 es que no hay nada de periodontitis y 3 es cuando ya está afectando 2/3 de la raíz. En sí, la periodontitis es una enfermedad un poco compleja, pero en pocas palabras es la reabsorción ósea. O sea, el hueso que le da soporte al diente se va reabsorbiendo, se va bajando, lo que va dejando expuesta la raíz del diente. Siguiente diapositivo. Si tienes preguntas, me puedes preguntar. Sí, adelante. Ok. Bueno, después se va a medir el nivel de dentina secundaria que tengamos agregado en la cámara pulpar. Es decir, en donde se aloja la pulpa, se va formando dentina. Pues con la edad, supuestamente. Entonces, igual lo vamos a documentar desde 0, donde no hay nada de dentina secundaria en la cámara pulpar, hasta el 3, cuando ya se está, cuando ya es una cantidad de dentina en la cámara pulpar muy elevada. Si se carece de estas características que tienen los dientes, o sea, la atrición, el desgaste, ¿no?, que comentabas, ¿sería un poco más difícil para el odontólogo forense realizar o aplicar más bien el método de odontología para resolver, ¿no?, si se sospecha, no sé, de que la identidad de una persona? Pues no, realmente para la identidad no habría ningún problema. El problema estaría para determinar la edad. Ciertos, como la raza también, todo lo que vamos a estar viendo. Sí. Pues nada, adelante, continúa. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en este caso también se va a medir la posición de el aposicionamiento del cemento, donde el cemento que les había mencionado, que es el que rodea la dentina en la raíz del diente, va a aumentar, va a engrosarse con la edad. También lo vamos a medir en tres niveles, bueno, 4, del 0 al 3. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, y tenemos la reabsorción de la raíz. También igual la raíz se va a reabsorber un poco, como les mencioné que el hueso que alojaba el diente se iba a ir reabsorbiendo, también la raíz se va reabsorbiendo un poco, o
sea, es desgaste completamente oclusal. Esto puede ser por fuerzas ortodónticas muy fuertes, que muy grandes que reciba la pieza dentaria. Esto con la edad es pues algo que es por eso que se utiliza para determinar la edad, porque es muy común que con la edad se vaya haciendo este tipo de reabsorción ósea o desgaste. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Y bueno, por último tenemos la transparencia radicular, donde el material mineralizado va penetrando en los canales de la cámara pulpar. Esto igual lo vamos a medir en tres niveles, donde cero va a ser nada de transparencia radicular y el nivel 3 pues ya la transparencia va a afectar hasta 2/3 de la raíz. Como les mencioné, esto lo va a hacer pues el odontólogo forense, lo va a determinar. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les tengo una tabla. Una tabla donde al final de todo esto que analiza de la dentición va a ir sumando los puntos para al final sustituirlos en una fórmula ya establecida con valores fijos, como es aquí en este caso 11.43 más 4.56 por el total de puntos que me dé. En este caso del ejemplo pues fueron 9 puntos, la fórmula nos da un total de 52.47 años con una variación de más 2 años o menos 2 años de la edad que nos está diciendo. Igual esto es para darte una idea, no es como una edad específica. No es una edad fija, pero sí nos da un intervalo de edad, ¿no? Sí. Entonces, hablando de la temática, quiero que les quede por ahí claro a mis alumnos que cuando se quiere determinar la edad pues de una persona, el diente tiene que reunir todas estas características pues para que al final el odontólogo forense pues haga la fórmula que nos acabas de explicar, y pues ya con eso va a poder sacar el rango de edades más o menos que se tiene de la persona pues que se quiere saber su edad, ¿no? Sí, ok, claro. Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de la determinación del sexo, de la dentición que estemos analizando. Por ejemplo, bueno, yo les voy a hablar específicamente, me enfoqué en la determinación del sexo en cuanto a la mandíbula. Sin embargo, con un cráneo, pues hay más formas de determinar el sexo. Lo más relacionado con odontología para explicarles para mí fue la mandíbula. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El sexo con una mandíbula lo podemos determinar de acuerdo a su morfología. Esto quiere decir que por su forma, una mandíbula masculina va a ser un poco más pesada, los ángulos un poco más cerrados en una mandíbula masculina, perdón, y una mandíbula femenina va a ser más ligera, un poco ángulos más abiertos. También, siguiente diapositiva, por favor. Me imagino que cuando se te presenta un caso, no sé, de que quieras determinar el sexo y tienes restos óseos que viene siendo la mandíbula, me imagino que la mandíbula del sexo pues del hombre es un poco más tosca, ¿no? Se ve como un poco más, como vamos a hablar términos, como un poco más ruda. Y ya cuando hablaríamos de una mandíbula femenina, pues ya sería un poco más fina, ¿no? Se mira la finura, o sea, hay una determinación, se podría decir, a simple vista, ¿no? Eso es una forma, pero no te vas a basar solamente en su morfología. Claro que no. Hay más datos, como por ejemplo este que tengo aquí del ángulo mandibular. Este ángulo mandibular que tengo marcado ahí en azul se llama gonion, que es el ángulo de la mandíbula, donde cuando este ángulo es mayor de 125 grados, se dice que es una mandíbula femenina, y cuando este ángulo es menor, es una mandíbula masculina. Es lo que te mencionaba de que los ángulos son más cerrados, como más marcada la mandíbula en el sexo masculino generalmente. El siguiente diapositivo, por favor. Ok.
Esta es otra fórmula para calcular, para determinar, o para determinar el sexo, analizando una mandíbula. Primeramente vamos a medir la altura de la rama, que es lo que tengo señalado ahí en azul. Si es desde el ángulo hasta el cóndilo, está bien. En la siguiente, vamos a medir la anchura mínima de la rama, que es igual lo que tengo ahí señalado en azul, desde su borde posterior hasta el borde anterior de los cóndilos. Siguiente diapositiva, la anchura bigoniaca, o sea, de los dos ángulos gonion se va a medir la anchura, y la longitud total, que tengo en la siguiente diapositiva, por favor. Ok, todo esto lo vamos a medir, son cuatro datos que vamos a recolectar para sustituirlos en la fórmula. Siguiente diapositiva. Igual, aquí ya tenemos valores fijos, que pues la persona que inventó esta fórmula los estableció, y se va a sustituir lo que tú vayas midiendo en la mandíbula. Por ejemplo, el 10.27 por la altura de la rama que te haya dado en la mandíbula que estés analizando. Igual, posteriormente con los demás medidas, y se dice que si es menor de 1200.88 el total de tu cálculo es femenino, y si es mayor va a ser masculino. También tenemos un margen de error de 18.41%. Muy bien, me gusta mucho, ahorita que estábamos viendo para la determinación del sexo, me gusta, por ejemplo, como te comentaba, yo creo que sería como para guiar la investigación, no algo a simple vista. Pero ¿dónde está la parte científica? Pues la parte científica está en cuestión de las mediciones. Ya existe una fórmula pues establecida, la cual pues nos va a ayudar a determinar en sí, ya hablando en la parte científica, si esto se lleva a juicio, pues ya el perito pues ya va a tener cómo representarlo, o cómo más bien exponerlo de manera científica, ¿no? No solo guiarnos a simple vista, pero pues también nos puede ayudar pues para guiar nuestra investigación, ¿no? Igual pues vamos a continuar entonces con lo que viene siendo la siguiente diapositiva, que es determinación de la raza. Okay. Nada más que antes de continuar con la determinación de la raza, por ahí entre semana mis alumnos me estaban preguntando que sí, qué significaba, pues a qué me refería yo con la raza. No sé si quieras dar ahí una introducción de que existen diversas razas, de las cuales pues cada ser humano pues entra, ¿no?, en ellas. Ok, pues las razas principalmente se refiere como a tu procedencia o tu tipo de... Bueno, les puedo mencionar, por ejemplo, que tenemos la raza negra, se conoce como raza negra, caucásico, asiático. Uh-huh. Entre otras. Ajá, entre otras uh-huh. razas. Muy bien. Entonces, continuamos con la determinación de raza. Es también por parte pues del estudio de dientes que también se puede llegar a saber, ¿no?, la raza. Adelante. Bueno, igual para la determinación de la raza tenemos distintos... hay algunos estudios de cráneo, por ejemplo, craneoscopía, o algunos otros estudios que se pueden realizar. En este caso yo les voy a hablar igual enfocado a los dientes, donde me voy a basar específicamente en un tubérculo que tenemos, el que señalé aquí en rojo, es un tubérculo que tenemos en el primer molar superior, si recuerdan de cuando los estuve nombrando los dientes, en el primer molar superior, en su cara palatina. Esta es la cara del diente que da hacia el paladar. Siguiente diapositivo, por favor. Bueno, este tubérculo es como... tenemos las cúspides, las cuatro cúspides del diente, y en su cara palatina tenemos un tubérculo que es como una protuberancia, una pequeña protuberancia. Dependiendo su forma, nos puede dar una idea de... igual es como... no se va a determinar fijo su raza, sino que solamente es como para darte una idea de que
es lo más común, pues. Lo ejemplo, más cercano a, ¿verdad? Okay. Lo más común en cierta raza. Perfecto. No quiere decir que... Realmente, o sea, es fijo y así puede ser. Puede variar porque sí, ya ves que, por ejemplo, tenemos casos en los que, no sé, existe genes por parte de la madre y la madre es caucásica y existen genes por parte del padre que es asiático, por ejemplo. Entonces ya hay una combinación ahí de, pues, de incluso hereditario, pues, de raza, ¿no? Entonces, por eso varía un tanto ahí la determinación. Sí. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues yo aquí les puse como las variantes más comunes del tubérculo de Caravelli, donde tenemos desde un primer molar superior sin tubérculo hasta un primer molar superior con un tubérculo muy grande que parece casi una cúspide, casi una quinta cúspide del diente. Igual abajo les puse la tabla para determinar la raza dependiendo las variantes del tubérculo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, todos estos datos que les estuve mencionando son para registrarlos en algo que el odontólogo forense va a redactar, que se llama identostomatograma. Este identostomatograma va a tener todas las características principales o relevantes que el odontólogo forense encuentre en la dentición que esté analizando. En este caso es muy importante señalar características específicas que son características muy predominantes en una persona. Por ejemplo, cuando miras a una persona y si tú miras, lo primero que miras es que tiene un diente frontal, un diente anterior de metal. Por ejemplo, esta es una característica muy específica de una persona y todo esto tiene que quedar señalado aquí en el identostomatograma, así como la ausencia de dientes, igual su nivel de afectación periodontal, todos los datos que estuve mencionando, todo esto queda señalado aquí en esta tablita. Con una... Diría una...